Buen día para todos y todas en la mañana de este martes, porque hoy es martes, no se vaya a confundir. Hoy es 23 de junio del año 2020 y les decimos a todos y a todas buenos días qué rico que con nosotros estén que nos estén acompañando el día de hoy qué bueno que a esta hora de la mañana pues podamos eh, brindarles a ustedes información daticos chismecitos recetas mascarillas bueno en fin un montón de cosas que están preparadas para que el día de hoy podamos compartirlas con todos ustedes nuestros mejores televidentes soy John Alex diciéndoles buenos días a todos y a todas compartiendo este buen momento dando gracias al todopoderoso porque tenemos una mañana más para acompañarles y para llenarlos de buena información y buenos daticos que sucedieron durante este fin de semana. Fin de semana que venía cargado de celebración, eh, una celebración atípica, eh, es decir, fuera de lo convencional, no era algo a lo que estuviésemos acostumbrados a tener que celebrar seguramente por una videollamada o enviando un saludo o simplemente una llamada telefónica y ya, hasta ahí porque... No se podía, sin poder celebrar porque eh, sabíamos y entendíamos que eh, era un fin de semana con toque de queda, donde pues muchos se quedaron con las ganas, otros no, otros no se las aguantaron y decidieron celebrar y que venga lo que venga, dijeron. Um, otros que terminaron eh, o amanecieron hoy con eh, alguna que otra multa y lío en eh, los patios eh, intentando retirar su vehículo pagando fuertes sumas de dinero que les garantizo no tenían. En fin, buenos días para todos los que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Buenos días para todos los que hoy comparten este bonito día. Hoy es el día número 175 del año. Faltan 191 días para que se termine este 2020. Estamos en la semana número eh, 26 de este año. Faltan siete días y se nos termina junio. Este próximo fin de semana viene con puente incluido, puente festivo incluido, el tercero de un ciclo eh, de seguidillas de puentes festivos, eh, donde la gente pues eh, ha tenido unas semanas más cortas para las labores. Buenos días para todos y todas. En este buen inicio de semana, señores, compartimos con ustedes eh, este buen momento. Les decimos a todos buenos días a esta hora de la mañana en nuestro magazine mañana dos siete de la mañana seis minutos siete seis buenos días para todos los que a esta hora están compartiendo con nosotros este ratico interesante. Mm, tengo para contarles también que más adelante estaremos con los resultados de las loterías jugadas este fin de semana ayer. Eh, fue el día del abogado. Espero que les hayan celebrado, esperamos que no haya pasado por alto esta fecha. A todos nuestros abogados eh, queridos y conocidos, pues feliz día. Esperemos que haya sido un día eh, en familia. Sabemos que por ser festivo, pues a más de uno se le debió olvidar. Uh, desde aquí, con todo el arma y con todo el cariño, les decimos... Feliz día, feliz día del abogado. Un poquito tarde, la celebración era ayer, pero... Que se celebre hoy sería perfecto. Entonces, para todos los abogados y abogadas eh, que litigan y los que no también, eh, decirles feliz día y, y pilas con ese caso. <laughs> para todos los que hoy amanecieron necesitando un abogado también, eh, esperamos que sea, que sea fácil conseguirlo. Buenos días para todos los que a esta hora de la mañana están con nosotros compartiendo este buen momento. En segunditos llega Laurita con sus eh, daticos y sus tips para la mañana de hoy. Para todos los que viven pendientes de, de conocer cuál es la receta del día, para conocer cuál es eh, ese mm, momento perfecto para, bueno... Eh, saber qué nos brinda hoy Laurita en la mañana de este martes. No se vaya a confundir, hoy es martes, eh, una semana que seguramente va a ser muy, muy corta, donde si usted eh, la quiere aprovechar al máximo, tiene que arrancarla con, con prontitud. Es decir, no deje, no le dé alargue a las cosas, si las tiene que hacer no espere tanto tiempo a hacerlas, realícelas de una vez y de una vez va cortando con ese hilo largo de tareas que, que seguramente va teniendo, que va acumulando o que dejó acumuladas desde el viernes y por tener puente festivo, pues, sábado, domingo y lunes se creció esta tarea. Para todos buenos días con un café, iniciamos la mañana con un café, les decimos buenos días a todos y a todas en este buen martes. Café que me trae Mirellita, quien está ahí. Ahí, hoy en pantalla, mírenla. Ella es la culpable de tanto café. No mentiras, ella es la que me consiente con tanto café durante la mañana. Qué bien. Mm, buenos días también para todas las personas que, a través de nuestra intérprete de señas, eh, se enteran de las cosas que pasan en nuestra ciudad, de las cosas que tenemos para contarles a ustedes en este buen día. Y bueno. Todo lo que tenemos preparado para ustedes. El pico y cédula para el día de hoy, para que no se vayan a confundir con tanto festivo y tanta cosa, pues termino no sin saber exactamente en qué días que estamos y qué corresponde para el día de hoy. Más de uno les garantizo debe estar confundido. Para el día de hoy, el pico y cédula que no ha cambiado es el siguiente. Hoy martes les corresponde el salir a hacer compras. Y hacer pagos, no para irse de paseo, no se van a ir de paseo, porque los multan. Es 4, 5, 6 y 7. Cédulas terminadas en 4, 5, 6 y 7. Son los números a los que les corresponde hoy su salida para hacer compras, abastecerse de mercado o víveres y para hacer pagos en los diferentes... Eh, bancos, eh, lugares de, de telefonía, tal vez el pago de algún crédito, alguna entidad crediticia que hoy seguramente tenga usted que pagar esa obligación, para los que pagan por estos días mm, eh, el servicio pila o el servicio de salud y pensión, para los que son independientes, por estos días también y cerrando este mes, se vence para los que tienen vehículos matriculados en el departamento del Tolima, la gobernación del Tolima cierra este mes eh, sus pagos, su recaudo sin sanciones. Eh, se vence el día 30, entonces si usted tiene las placas de su vehículo registrado en el departamento del Tolima, es decir, placas de Ibagué, de Honda, de San Sebastián de Mariquita y de est todas estas zonas del Tolima, el eh, pago sin ningún tipo de recargo o multa se vence el próximo. 30 de este mes. Entonces solo le quedan 7 días para que haga ese pago o se verá abocado luego en sanciones para, para su pago de impuesto de vehículo. Lo mismo pasa en Caldas, también hay que ponerse al día con esos pagos eh, que se nos van sumando. Si usted tiene el cómo, si tiene la posibilidad de ir pagando hágalo de una vez, lo mismo si usted tiene su, su cámara de comercio, pero no la ha renovado para este año, porque preciso, en, pues, había plazo hasta el 30 de marzo, pero en fe, finales de febrero nos cogió la pandemia y no pudo, es eh, bueno que usted si tiene el cómo, váyase de una pasadita por la cámara de comercio, pregunte cuánto debe y si tiene el cómo, Páguelo de una vez. O si no, váyase armando una cuota para reunir el dinero y pagar y ponerse al día con la cámara de comercio para que esté al día con este eh, tributo. También eh, me contaban que los que no tengan al día la, el, su registro de cámara de comercio, este registro mercantil, eh, no pueden obtener la calcomanía o el sticker que estaba colocando el fin de semana el señor alcalde en los diferentes locales comerciales donde dice que ustedes eh, eh, que usted ya puede eh, ser legal que cumple con todos los sistemas de bioseguridad si no tiene la la, la cámara de comercio al día no le pueden colocar la, el sticker entonces además el sticker indica que usted cuenta con todo que, que está al día con documentación, que además está al día con todos los sistemas de bioseguridad y que cumple con todos los permisos de, que le da la alcaldía para poder funcionar. Entonces, si usted quiere tener esa calcomanía pegada en su puerta, eh, además que se supone la debe tener esa calcomanía que tiene ahí en la mano el señor alcalde, junto con el doctor Jimmy Coronado, que es el que se encuentra al lado. Para poder obtener este sticker que lo acredita que usted cumple con todos los parámetros, debe, valga la redundancia, estar al día con el pago de la Cámara de Comercio, estar al día con todos los elementos de bioseguridad y con todos los permisos que emana la Administración Municipal. Esos tres requisitos, cuando usted tiene la calcomanía pegada en su vitrina, en la puerta de entrada, es porque usted ya cumple con todo eso. Si no la tiene, es porque seguramente le está faltando algo. Y si no la tiene, pues también se puede ver inmerso en que le, le retienen el permiso que supuestamente le habían dado. Entonces, es complicada la cosa. Entonces vaya poniéndose al día, vaya preguntando, vaya averiguando qué tiene que hacer mmm, para que no vaya a cometer ninguna irregularidad. Laurita anda por ahí. Vamos a ver si está con nosotros para saludarla de una vez. ¿Está por ahí, Laurita? Me dicen que no, bueno, muy bien. Este fin de semana, más exactamente el día de ayer, eh, muchas personas, eh, bueno, ayer no, durante el fin de semana, viernes en la tarde, era el día del, del, del inicio del fin de semana, del puente como tal, se decretó que el día 20, 21 y 22 de junio, esos tres días, eso indicaría sábado, domingo y lunes, 20, 21 y 22 de junio, según eh, lo decretaba la administración municipal. Había ley seca en el municipio, pero sorpresivamente encontramos mucha gente tomando en diferentes andenes de la ciudad, eh, en diferentes lugares de la ciudad. Vimos cómo algunos lugares y establecimientos vendían licor a diestra y siniestra, y cómo personas consumían licor eh, tanto en zonas residenciales como en vía pública. Esto pues obviamente, y pues como estaba decretado, era totalmente prohibido. También luego el día eh, sábado en horas de la tarde, um, un cambio. Eh, del, de, por parte de la Administración Municipal de establecer que el día domingo se podía elaborar y el día lunes eh, se daba como toque de queda total. Bien, el toque de queda para los que todavía no saben qué ejerce es un confinamiento en sus hogares donde la gente no puede salir. Persona que salga será detenida. Vamos a buscar qué dice realmente la palabra toque de queda según Wikipedia. Vamos a buscarla a ver qué dice. Toque de queda. Toque de queda. ¿Qué dice y qué traduce? Vamos a ver qué, qué nos indica esto. Dice aquí, el toque de queda se refiere a la prohibición o restricción establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos. Permane Permaneciendo los habitantes únicamente en sus hogares, salvo excepciones de necesidad y/o extrema urgencia. Eso es lo que nos dice. voy a tomarle un pantallito para que ustedes lo vean allí también en pantalla. Voy a mandarles este pantallazo para que ustedes lo tengan en cuenta. Si de pronto no estamos o si de pronto no no se es claro el, el tener en cuenta qué es lo que dispone un toque de queda, de pronto las personas no tienen ni idea. Les dijeron toque de queda, pero no saben qué es eso. Entonces les voy, a, les voy a compartir qué significa un toque de queda. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y obviamente lo compartan con sus conocidos si no saben qué significa un toque de queda. Pues bien, el día sábado eh, el toque de queda iniciaba a las 6 de la tarde e iba hasta las 5 de la mañana del domingo. El domingo dieron la libertad, no había pico y cedla, entonces todo el mundo podía salir, eh, algunos lugares podían trabajar libremente. Eh, hubo unas, unos cambios ahí que, que los hacían flexibles para el día domingo. Pero el domingo a las seis de la tarde arrancaba el toque de queda. Oiga bien, el día domingo arrancaba el toque de queda desde las seis de la tarde y hasta las cinco de la mañana de hoy martes eso que indicaba si había toque de queda y restricción total durante el municipio, pues pasaba eso que está apareciendo en pantalla. Quiero que me lo coloquen en pantalla completa, por favor, para que lo leamos nuevamente y lo tengamos en cuenta. Para los que de pronto no saben cuál es el, el eh, lo que emana, lo que significa un toque de queda. Vamos a colocarlo en pantalla completa, por favor. El toque de queda se refiere eh, eh, vamos a colocar el texto en pantalla completa por favor. El toque de queda se refiere a la prohibición o restricción establecida por instituciones gubernamentales de circulación de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos, permaneciendo los habitantes únicamente en sus hogares salvo excepciones de necesidad o urgencia. Bien? Vamos a quitar un momentico a Mirellita ahí de pantalla para que lo puedan leer completo. Ah, ahí no está tapando nada, perfecto. Entonces, esto, si quieren tomarle una fotografía de esa pantalla y dése cuenta qué significa un toque de queda, para los que de pronto no tienen claro qué es un toque de queda, es donde le prohíbe a usted el alcalde, gobernador o presidente, son las tres únicas personas que pueden eh, emanar un toque de queda. Bueno, y o las autoridades como policía o ejército en conjunto con estos entes gubernamentales, alcaldes, gobernadores o presidentes. Bien, cuando se da una norma como esta, se prohíbe el salir de las casas. Es que de pronto, y estamos viendo que la gente aún no tiene muy claro qué significa, entonces buscamos el significado en los diccionarios para poderles mostrar qué significa. Cuando esto no se acata, las autoridades tienen el libre albedrío de sancionarle, multarle y o arrestarle si es necesario. Bien, lo estamos buscando. Esto pasó, se me adelantaron ahí en el máster, pero bueno, esto pasó el fin de semana, más exactamente el día de ayer, en horas de la tarde, en uno de los tantos balnearios que tiene la ciudad donde vemos que no se cumple, claramente no se cumple el toque de queda establecido por parte de las autoridades. El señor presidente le dio la libertad a los alcaldes y gobernadores de ejercer medidas en cada uno de sus municipios. Pues vemos cómo la medida estaba, pero no se cumplió y no se acató. Además, digamos que, porque alguien decía que... Eh, debería haber sido por decreto y no por comunicado de prensa, como lo hizo el fin de semana la administración. Pero entonces, si nos fuésemos a eso, eh, dentro de ningún artículo dice que están a, eh, permitidos los paseos, y allí pues se podría ver que están claramente fuera de los hogares o de las viviendas, porque pues vemos que simplemente al final de ese camino hay un río y nada más. Entonces, no hay viviendas en ese sector y, y ninguno de los que está allí vive en ese sector. Entonces, claramente se ve cómo violan la norma de toque de queda. Y pues la autoridad hizo lo, lo pertinente, que era sancionar con multa de 936 mil pesos a más de uno que está allí, en esas imágenes, a más de uno, según cuenta el señor. Eh, comandante del sexto distrito, el mayor eh, Reyes. Se inmovilizaron más de 10 motocicletas, eh, se detuvieron algunos vehículos y las personas fueron multadas. Personas que les garantizo, les garantizo que solo querían buscar un pequeño refresco en el río, refrescarse del calor de la dorada, aunque ayer estaba haciendo un clima frío. Un clima fresco, frío, no, no hace nunca en dorada. Eh, pero vemos cómo violentaron las normas eh, y no cumplen los distanciamientos ni ninguna de las normas que están establecidas, no solo por el alcalde, sino por presidencia de la República. Entonces, eh, esto seguramente va a dar de qué hablar mucho el día de hoy y seguramente eh, esto va a poner en aprietos a más de uno y más de una. El eh, mayor Víctor Reyes pues, ha hecho el llamado varias veces por diferentes medios de comunicación, ha estado aquí sentado en esta, en esta silla diciéndonos qué hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. La administración municipal, encabezada del alcalde, ha dicho cuáles son las normas y cuáles serían los castigos en los que se verían inmersos. El eh, secretario de Salud nos ha hablado muchísimas veces. De los eh, riesgos que para la salud de las personas que no acatan las normas, pues podrían darse. Juzguen ustedes mismos, las fotografías son muy, muy claras y muy dicientes. Eh, vemos cómo también aparece ahí el comandante de estación haciéndole el llamado a un motociclista. No sé si podemos acercar más la moto, donde él, el comandante de estación, pues hace el llamado de atención a uno de los de las personas que pretendía prender su motocicleta y salir del lugar. Creo que esta persona mmm, también fue, le fue inmovilizada su motocicleta. Entonces, la misma policía dice, no estamos con el fin de, de, de tener a nadie entre ojos, de ir a sancionar a nadie desde que usted esté cumpliendo. ¿Cómo cumple? Estando en su casa. Si usted está por fuera, pues seguramente ya va a tener problemas con pagos de multas que no necesita de pronto una sanción y una reseña en su hoja de vida que no necesita, y hasta de pronto, porque usted se puede ver inmerso en, en una detención. Recuerde que por orden presidencial dice que si usted no acata las normas y pone en riesgo la seguridad de alguna persona, la, la seguridad y la salud, usted se puede ver inmerso en una sanción eh, de detención de cuatro a ocho años de cárcel. Y si de pronto usted es sancionado reiteradas veces, la policía podría ejercer esa función, de ponerlo a usted a, en, bien, en buen recaudo y un juez de la República lo pueda usted eh, detener por, por una cierta cantidad de tiempo más grande. Entonces tengan en cuenta que las leyes están para hacérselas cumplir, las órdenes son para cumplirlas también. Muchas personas ayer, eh, bueno, opinaron muchísimo en las redes sociales al ver estas fotografías. Eh, y bueno, con gran sorpresa vimos que no eran ni uno ni dos, sino que eran más de los que se pensaban. El mayor Víctor Reyes nos envió unas declaraciones eh, el día de ayer eh, y esto dijo con respecto a a este hecho, a este caso precisamente del de no acatamiento de las normas eh, de bioseguridad y sobre todo del toque de queda donde dice que, ajá, donde dice que, mmm, eh, que pues, pues lamenta muchísimo esto. Vamos, ya en un segundito estará ese audio listo para que ustedes lo puedan escuchar. Eh, ah, bueno, muy bien, le envié. <laughs> le, 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 le envié el que no era, muy bien, tiene toda la razón. Bien. Mmm, el mayor Víctor Reyes, entonces, pues, eh, nos da a conocer eh, el, el desenlace y lo que pasó con respecto a este hecho, que pues dejó asombrados a muchísimas personas que ayer sí estaban cumpliendo, estaban juiciosos en su cuarentena, en la casa, cumpliendo. Mm, otros no, otros andaban de fiesta, asados. Este fin de semana hubo muchos asaditos. Eh, Mucha bebida, a pesar de que el fin de semana se decretaba eh, el toque de queda y el, la prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Entonces, el consumo de licor no estaba permitido este fin de semana, era muy claro y, y lo dice el decreto. Decreto que, pues, está, está posteado en muchos lugares eh, donde, pues, nada. Eh, lo, lo dieron a conocer, el decreto número 311 decretaba eso. En el decreto número 311 hablaba acerca de la prohibición del de consumo de bebidas y embriagantes El parrillero, y hemos visto muchísima gente con, con el acompañante en motocicleta, hombres y mujeres, y resulta que este también está prohibido. Ahorita les voy a mostrar en qué parte del, del, del decreto está, donde está prohibido. Usted no puede andar con acompañante en moto. Con acompañante, no es que el parrillero solo sea hombre, no. Hombres y mujeres, está prohibido andar dos en moto. Es prohibido, no se lo inventó Jonales, no se lo inventó, mire con sus señas, no. Lo dice el decreto municipal, lo ordena la alcaldía municipal. Esto dijo el mayor Víctor Reyes eh, este fin de semana, más exactamente, el día de ayer, después de haber hecho este operativo en alguno de los tantos balnearios en los cuales ellos también cumplen la función de patrullaje. Primero que todo, buenas tardes a todos los doradenses, Dios y patria les habla el mayor Víctor Reyes, Comandante de Distrito de Policía de Dorada Caldas. Pues en este momento me encuentro haciendo operativos en los diferentes balnearios. Me da tristeza de la falta de inconsciencia. La gente no tiene conciencia ciudadana. ¿Cómo es posible que, que llegamos a estos sitios y todavía el señor alcalde ha sido muy insistente en las recomendaciones para que todos unidos tengamos conciencia ciudadana y, y acatemos las recomendaciones de nuestros médicos, del distanciamiento social, de salir? Eh, únicamente a lo necesario de respetar el toque de queda porque hoy estamos en toque de queda hoy es el día lunes de usar el tapabocas el distanciamiento social y observamos familias niños niñas el día de hoy en, de paseo en los diferentes balnearios de aquí el municipio de Dorada le da uno tristeza con como Comandante de Policía, como ser humano, como, como persona. Ver la indisciplina de la ciudadanía. Ahí se lograron inmovilizar más de 10 motocicletas y la aplicación de alrededor de 25 a 27 comparendos. Invito a toda la ciudadanía de los doradenses, a que cumplan nuestros decretos municipales, a que guardemos el distanciamiento social, a que usemos nuestros tapabocas e insistir con los lavados de manos, recomendaciones que nos dan nuestros médicos, nuestro alcalde, y que día a día, a través de los perifoneos, nos viven diciendo, a través de la Cruz Roja, la Secretaría de Gobierno, los bomberos, nuestra Policía Nacional, día y noche, las 24 horas, seguimos insistiéndole a la gente el cuidado para poder vencer esta lucha o esta guerra con esta pandemia. Dios los bendiga, Dios y Patria. Ahí estaba el mayor eh, del sexto distrito de la Policía en La Dorada. El señor Víctor Reyes, quien pues eh, lamentaba y con gran tristeza decía que, que no esperaba encontrarse tanta gente en los balnearios. Es más, esperaba no haberse encontrado a nadie, pero con gran sorpresa encontró muchísima gente desobedeciendo las órdenes y pues ellos tenían que hacer lo propio porque... Porque hablando con él, él, él nos ha dicho de manera personal que no le agrada nada tener que hacerle un comparendo a alguien que seguramente no tiene ni para comer, porque son 936 mil pesos lo que va a tener que pagar esta persona. Ahora bien, viendo y haciendo las cuentas aquí vagamente, el paseo de ayer le salió por más de 20 millones de pesos. Haciendo mal las cuentas, porque también hay que pagar el comparendo de la motocicleta o el vehículo que hayan eh, sancionado más el pago de los patios que deben pagar el día de hoy o cuando retiren la motocicleta. Y eso día a día va aumentando el valor. Entonces, son por encima de los 20 millones de pesos salió el paseíto de ayer para los que aparecen ahí en las fotografías. ¿Cómo la ves, Laurita? ¿eh? No, 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 súper mal. Yo apenas vi esas imágenes, pero qué impresionante. Sí. Quedamos impresionados, todos quedamos boquiabiertos al ver estas, estas fotografías. Terrible. Claro, sí, y yo vi también algunos comentarios que decían, como que, ay, no, o sea, de gente que, perdóname, pero sí son muy ignorantes, decían, como que, bueno, que, que les dé, que cada uno se cuide, que cada uno se cuide como sea, que no, que eso, que el día sin iba, pues el día también sin iba, fue como, hay un poco como mal, porque, porque salió mucha gente. Mucha, mucha gente, pero algunos comentarios de la gente decía que que no, que, o sea, que, que, que deberían, que eso que era mentira, sí, que los dejaran y que el virus era mentira, que no sé qué, yo como que. Más adelante serio, voy a buscarte todavía? un videito, voy a buscarte un videito sí, de, de que alguien que, mira. voy a buscarte un videito que hay por ahí en las redes sociales de alguien que en una fiesta decía: el virus no existe, el virus que se vaya para no sé dónde. Y días después aparece él mismo entubado en una clínica, la misma persona que aparece de fiesta. Entonces, no es chiste, no es un juego, es la seguridad y, y es la salud de todos. A nosotros nos interesa que nuestros televidentes estén bien al otro lado de la pantalla, que estén sanos. Y nos interesa que su familia y su entorno alrededor también estén sanas. Nos interesan mucho como personas, más que cualquier otra, que otra cosa. Nos interesa la salud de las personas. Por eso tantas campañas desde la presidencia, desde la gobernación, desde la administración y sobre todo desde nuestros medios de comunicación. Laurita, vamos a irnos a comerciales. Ya regresamos para que me cuentes qué me tienes para hoy, ¿te parece? Vale, me parece muy bien. Así que quietecitos, ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Fines de semana, desde las 8 de la mañana, presentamos la cantina barrantera. Un beso, que le dé una rosa. La, la cantina barrantera. Aunque me duele, la dejaré a Daniela. ¡Espérala! Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de onda, ruta nacional 50, raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestra nuestro corredor vial acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la policía de tránsito y transporte, línea de atención de emergencias 321 973 8507, concesión alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos en bronce. Grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420. Con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M. De Guillermo Mendoza. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas. Cuidamos de ti y de los que más amas, con la confianza y respaldo de nuestro equipo de profesionales en nuestras modernas instalaciones. Para así brindarte la mejor atención integral, con una amplia gama de servicios. Contáctanos porque eres vital para nosotros. Clínica de fracturas Vita. Servicio de urgencias 24 horas. Calle 12 número 203 esquina en La Dorada. Vita. Ana, 45 años, modista en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo Marina, Rosa Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana ¿Por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Plan de desarrollo, gobierno de Caldas. Primero la gente. Mi sueño tiene un plan, lo hicimos entre todos, del escritorio al territorio y fuimos muchos más. 27 municipios, 2.000 propuestas hechas con seriedad y calidad. Diversidad de raza y cultura. La tecnología nos acercó y nos unimos para superar la adversidad. El sueño de todos los caldenses se convirtió en un solo plan. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. La energía eléctrica está siempre cerca de nosotros, haciendo que las cosas pasen y contribuyendo para que el país siga en marcha. Por eso es muy importante entender tu factura, para que cada día hagas un mejor uso de un servicio tan esencial en nuestras vidas. Primero, debes tener en cuenta que en el valor de la factura hay dos elementos fundamentales, la cantidad de energía que consumiste y el costo unitario del kilovatio que depende de toda una cadena de producción. Primero, se genera la energía eléctrica a través de la transformación de recursos naturales como el agua, el viento, la energía del sol o de los combustibles. Después se debe adicionar el costo del transporte hasta tu casa y de los servicios de todo un equipo técnico al frente de la infraestructura, el registro y la contabilización de consumos necesario para poder garantizar el suministro de la energía eléctrica y el funcionamiento de toda la cadena de valor. Como la energía eléctrica se mide después de consumirla, al momento que recibes tu factura estás pagando la energía que consumiste el mes anterior. Sé consciente de la fecha de lectura de tu medidor y el periodo facturado. Ambos datos están indicados en tu factura. Adicionalmente, en muchas ciudades, por disposición de las autoridades, la factura incluye otros cobros como el alumbrado público, el aseo y otros servicios, impuestos y tasas que afectan tu factura, pero no hacen parte de tu servicio de energía eléctrica. Como ves, el costo de la energía eléctrica depende de muchos factores. Sin embargo, dada la coyuntura, el valor unitario del kilovatio no se incrementará durante los próximos meses. Así que el único factor que incrementará el valor de tu factura es tu consumo. Si eres beneficiario de subsidios y consumes energía muy por encima del consumo básico, tu factura puede incrementarse significativamente. Lo que pagas por la energía eléctrica depende del buen uso que hagas de ella. Tu factura depende de ti. Un mensaje de Azcodis y sus empresas asociadas. Ese hospital San Félix la dorada. Una empresa en proceso de cambio más de 100 años mejorando la calidad de la salud y salvando vidas. Ante el fenómeno de la pandemia de la COVID-19, la entidad ejecuta cambios y a la vez normaliza su prestación de servicios tradicionales como medicina interna, pediatría, ginecología, fisioterapia, medicina general, terapia respiratoria, servicios de laboratorio y mucho más, fortaleciendo así los programas de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ese Hospital San Félix La Dorada. Y no te lo pierdas, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, rimas, videos, mucha música, mucha energía. ¿A dónde? En la cantina para Llámalo, llámalo que está abierta! Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Mobiliario Urbano para la Información. MUPI. Los MUPIs son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. MUPIs Publicitarios, Marketing Graphus. Aquí estamos de regreso en esta mañana del martes con ustedes en nuestro magazine Mañaneando. A todos y a todas, qué bueno que a esta hora de la mañana podamos compartir este ratico. Hoy es 23 de junio del año 2020, no se vaya a confundir, martes, martes. Inicio de semana después de un fin de semana con puente incluido, donde bueno, eh, muchos eh, lo aprovecharon para estar en casa, algunos aprovecharon para renovar, cambiar los muebles de sitio, pegar una buena limpieza y desinfección en su hogar, lo aprovecharon bastante bien. Otros, pues eh, nada, simplemente de locha todo el fin de semana en su casa, cumpliendo y estando en casa, porque también muchos, muchos sí hicieron caso y estuvieron juiciositos en su casa, así como Laurita, que, que soy testigo de que estuvo en su casa. ¿eh? Muy bien, Laurita. Vamos a contarle a la gente qué tenemos para el día de hoy. Tenemos receta, mascarilla, ¿qué tenemos? ¿Se nos fue, fue la ahorita. Ah, caramba, es muy bien. Saluditos para la gente que a esta hora se conecta con nosotros. Eh, saludos a, a Nicolás eh, Molina, también a Andrés Montero. Andrés Montero dijo, o sea, fueron de Sancocho, muy descarados. <laughs> Ay, Dios, sí. Dice, ¿por casualidad no hubo tomata? Creo que sí. Muy bien. Ahí está, señores. Saluditos a todos los que a esta hora nos ven desde diferentes puntos del país y de la ciudad también. Para todos los que nos escriben desde Manizales Caldas, un abrazo en esta fría tierra manizalita. También a la gente que nos ve desde Bogotá, a la gente que nos escribe desde muchos otros lugares, no solo en ciudades grandes. También hay gente que nos ve en Puerto Boyacá, en orcasia en San Sebastián de Mariquita. Eh, por cierto, saludos a Anando y a Willy, andan viviendo allí, en San Sebastián de Mariquita. Para ellos un abrazo gigante, grandes amigos que también han hecho parte de esta casa. Mm, a la gente que nos ve en Onda Tolima, al DJ, DJ César Jr., para darle un abrazo grandotote. Y también a la gente que pues en La Dorada de Caldas nos ve en los diferentes barrios a través del de canal 9 del cable operador Alfa TV Dorada y o también a través de tres veces .co, tu canal, mi canal. Ahí está. Muy bien, este fin de semana, un éxito total. Mm, nuestro programa lanzado el pasado sábado en horas de la mañana llamado La Cantina Parrandera, un éxito total, no sé si tenemos imágenes de lo que pasó este fin de semana en ese programa, yo espero que sí, y, mm, y pues bueno, nada, con eh, toda la alegría y el entusiasmo que le ponen estos tres personajes, eh, el señor Albeiro Ducuara, que es su conductor, eh, con sus cómplices. Gali Morales y Raúl Lescano, pues, hicieron de las suyas este fin de semana en este canal, el canal Visión Dorada, pues ellos, eh, un éxito total, arrollador, una cosa increíble. Eh, así arrancaba el programa. Lo inicié yo ahí con camisa de, de, de cantante vallenato. Así arrancaba la cosa y nada, con, con explosión y todo aparecía el señor Albeiro Ducuara. Diciéndoles eh, bienvenidos a un nuevo programa y obviamente también eh, dándonos un, un, una opción más para poder pasarla bien los fines de semana y, sobre todo, los días sábados eh, en horas de la mañana. Pues ahí están sus dos cómplices de Don Alveiro, el, <laughs> el señor Gali Morales y el señor Raúl Liscano, que, pues nada, grandes amigos amigos de la vieja guardia, que, que ahí están presentes también. Estaban este fin de semana haciendo de las suyas con la audiencia, la cual estaba muy feliz y muy contenta. Primero de verlos y segundo de poder charlar en vivo y en directo con ellos. Llamadas en vivo, premios, regalos, hubo de todo. Eh, invitados, en fin, fue una cosa espectacular eh, este pasado sábado y pues lo vemos registrado ahí, donde, donde Gali Morales también... Eh, no se aguantó las ganas y hacía un vivo donde mostraba todo lo que estaba tras, tras bambalinas. Y pues nada, ahí está: Raúl Lescano, Albeiro Ducuara y Gali Morales, pues eh, hacían de las suyas en un programa llamado La cantina parrandera. ¿Cómo lo viste, Laurita? Laurita quedó congelada, caramba. <laughs> Ahí está, Laurita. Pues también sé que disfrutó de la cantina parrandera este fin de semana. Eh, que pues fue sensacional y que fue un éxito total. Y que pues eh, muestra eh, a la, primero la gran audiencia que tiene el canal Visión Dorada. Y segundo, pues eh, esa opción que estaba esperando. Eh, la teleaudiencia compartir con, con estos dos personajes que además sacaron dos horas de muy buenas risas de muy buena alegría de buen compartir de escuchar a la gente para saber qué querían escuchar qué video querían eh, que les colocaran y obviamente también la oportunidad de, de compartir con ellos un ratico agradable se sentía el cariño de la gente eh, por estos tres personajes que son muy reconocidos y muy queridos en este corazón de Colombia pero sobre todo aquí en la Dorada de Caldas Raúl Escano que es quien está en Pantalla, mm, al fondo en el centro, aparece el señor eh, Albeiro Ducuara y a la derecha de la pantalla de ustedes aparece el señor Gali. Morales que con su alegría, su desparpajo y su y sus eh, cantos pues alegraban la buena mañana de este sábado que lo hicieron totalmente espectacular pues felicitaciones para ellos bravo qué bien lo hicieron bastante bien y, y bueno les auguramos muchísimos éxitos en este espacio que ellos tienen ahora aquí en nuestro canal Visión Dorada llamado La Cantina Parrandera ahí estaban Almedro Cuadra, Gali Morales y Raúl Escaro pues eh, felicitarlos porque hicieron un programa espectacular como lo quiere la gente, como lo merece la gente. Muy bien, señores. Siete de la mañana, 49 minutos, 7.49. Hoy, como que va a estar embolatada nuestra receta y nuestra, nuestras mascarillas, por lo que estoy viendo, caray. Pues nada, a todos y a todas, un abrazo gigante, qué bueno que estén con nosotros y que a esta hora de la mañana, pues, puedan compartir este buen momento con. Con nosotros también. Este fin de semana también veíamos cómo en la ciudad de Bogotá, pues ha venido creciendo el pico de, de personas contagiadas, de personas que están hospitalizadas, de personas que, pues, no la están pasando nada bien. Pues la alcaldesa eh, ha dicho que se está llegando rápidamente a la alerta naranja. Pues eh, es algo que es difícil de llevar, es algo difícil de controlar y ella dice que si llegan a la alerta naranja, toda la ciudad entra en cuarentena, no solo una zona, sino toda la ciudad. Y esto va a ser muy complicado porque es la capital del país y si se frena eh, la ciudad capital, pues seguramente eso trae repercusiones en toda la nación. Entonces esperemos que esto no suceda, esperemos que esto pues no pase y pues las cosas mejoren. Oiga, me tengo una buena nota, la primera universidad que no cobrará próximo semestre a los estudiantes. Oiga, pues esta para que usted la tenga en cuenta y pues mm, eh, lo, los, lo sepa. Y se trata de la Universidad Cundinamarca que otorga ese beneficio por la crisis del coronavirus. La gobernación asumirá la mayoría de los costos de matrículas. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, el señor Nicolás García, que pagará el 54% de las matrículas del segundo semestre año 2020 de los alumnos de esa institución. Pues me parece una noticia súper fabulosa. me parece una noticia muy muy positiva y que seguramente le va a beneficiar a muchísimo estudiante que hombre que está eh, pues con, con el pensamiento de desertar de la universidad pues pienso que esto le va a dar un gran alivio y seguramente le va a dar un respirito al estudiante y a su familia. Pues bien, la universidad, la Universidad Cundinamarca en este caso, por su parte, pues asumirá el 11% de los costos, mientras que el Ministerio de Educación aportará el 35% para que los estudiantes puedan estudiar gratis, señaló el gobernador. Abro comillas, dijo, serán 11.632 mil millones de pesos, valor que corresponde al 100% del costo de la matrícula para el segundo semestre del año 2020, eso ha dicho, cierro comillas, el señor eh, gobernador, el señor García. La decisión beneficiará a más de 12 mil estudiantes y a sus familias que ya no se tendrán que preocupar por el dinero de la matrícula en medio de la crisis económica provocada pues, por esta pandemia que, que nadie se esperaba. Además, eh, la, o el gobernador... De Cundinamarca pues dispuso 12, 12 mil millones de pesos para ayudar a jóvenes que ingresen a primer semestre el próximo año, es decir, en el 2021. Deben inscribirse en el fondo, eh, en la página de la entidad, es decir, eh, de la gobernación, cundinamarca.org.co. Para ser beneficiarios, indicó el señor gobernador. El anuncio del gobernador se hace luego de que los estudiantes de las universidades públicas solicitaran una matrícula cero, que consiste en que no se cobre el próximo semestre para así evitar la deserción universitaria. Es decir, cuando se habla de deserción es que la gente no vuelva porque no hay plata, porque no tienen el cómo, les da susto ir, la cosa les ha sido eh, difícil en esta época de pandemia. Pues con esta ayuda económica, Dios mío, le van a abrir la puerta a muchos estudiantes que la estaban pensando, que estaban diciendo, me va a tocar dejar el semestre, no voy a poder arrancar. Es una, es una muy buena opción. Y ojalá que los gobernadores de toda la nación eh, pues, asimilaran esta misma... Decisión y seguramente el alivio sería maravilloso para muchos y muchas. Seguramente sí. Bueno, pues bien, para evitar esa crítica situación, las universidades privadas también solicitaron ayudas de la gobernación y del gobierno. Esperemos que estas lleguen, que no solo sea el gobernador, sino que también presidencia de la república y si se puede, por parte de algunas alcaldías municipales. Pues esto en conjunto ayudaría a que los universitarios no tengan que preocuparse por, por el pago del semestre, que es tan duro, que es tan difícil y sobre todo que en esta época es tan costoso. Hablamos de que algunas carreras que hace algunos años valían millón doscientos, millón Hablamos de que ahora un semestre, por ejemplo, un semestre de comunicación social, en este momento en una universidad privada, está alrededor, si mal no recuerdo, en el mes pasado en 6 millones de pesos. Estamos hablando de comunicación social, para que usted sea periodista o sea presentador o trabaje en una estación de radio o de pronto en alguna empresa siendo el jefe de prensa. 6 millones de pesos el semestre. Ahora póngase a pensar cuánto puede estar la matrícula, el perdón, el semestre y la matrícula para estudiar medicina, para estudiar abogacía. Para estudiar algunas otras de las tantas carreras que son muchísimo más costosas y que son un poquito más complejas, entonces, pues es un gran alivio y en buena hora por parte de los gobernadores eh, y de las personas que están pensando en cómo ayudar al estudiante, que a la larga es el que necesitamos convertirlo en un buen profesional para que nuestro país se transforme y cambie. Cuando una persona tiene estudio, su pensamiento también es diferente y, y las cosas cambian. Y una familia cambia y un hogar cambia cuando hay un profesional en la familia. Entonces, eh, no es solo, no es simplemente el cartón, sino también la sapiencia y la sabiduría que tiene y que le da al alma mater como lo es la universidad. entonces ¿Cómo la ves, Laurita? ¿Qué tal esa buena nueva? eh No, súper, súper, súper. No, y es la, la verdad, lo que dices tú es que un profesional cambia, la familia cambia todo. Y pues qué bueno tener un hijo que sea profesional y tú ahí, no, es esto, es esto, es, esto, es, esto, es ingeniero de eso. O sea, qué bueno también para las mamás decir eso. Y además cambia la situación económica para la persona como tal. Te pones la mano en el pecho diciendo, soy profesional. Ya no me tratan igual, ya no me dan el salario que, que se les ocurra, tengo un cartón que lo certifica y tengo pues sobre todo la sapiencia, la sabiduría y el conocimiento que hacen la diferencia con alguien que es empírico o que pronto no tiene la titulación como tal. Esto hace y marca mucho la diferencia. Y, y si el gobierno y las entidades estatales ayudan a que eso valga menos, seguramente vamos a tener... Un rebaño de profesionales importante e interesante. Y sí, es muy bueno, ya tú te vuelves independiente, obviamente muy responsable, pero es tener un profesional en la familia y si son todos los hijos, qué bueno es este. Qué bien, qué bueno. ¿Qué vamos a tener para hoy, Laurita? ¿Me tienes así con intriga? ¿Receta o mascarilla? Casi no te escucho muy bien. Eh, que si sí, hoy vamos a tener? Receta o mascarilla? Receta, receta. Receta, pero antes, antes, antes. La frasecita del día. No me puedo quedar está? sin la frase del día. Total. Vamos a irnos con la Total. frase. Vamos a irnos con la frase. Vamos a comerciales y volvemos con la receta. 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 <laughs> receta, vale. Bueno, dice, a veces solo necesitamos. Eso dice la... A veces solo necesitamos de alguien que nos motive y crea en nosotros. ¿Sí? Mira, como tú dices, y siempre lo, eh, lo hemos dicho aquí constante en el canal, porque lo decimos, de que necesitamos a una persona que esté con nosotros, pero que nos motive y nos ayude a salir adelante. Que nos diga, no, bueno, tú puedes, puede que listo, no, tenga la plata del mundo, bueno, no, 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 no se necesita eso, no se necesita de... Eso que nos apoye, que esté para nosotros en todo. Sí, sabemos que de pronto no tenemos a alguien que, que bueno, que no, que, que no cubra todas nuestras expectativas, porque uh -huh. todos, bueno, como tú, como yo, ninguno, 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 eh, o ninguno somos perfectos, no somos perfectos, pero somos perfectos imperfectos, como así, o sea, somos perfectos en los ojos de la persona correcta, ¿Sí? si me quiero dar a entender. Sí. O sea, somos Totalmente correctos en los ojos de la persona correcta. Y eso Pero también va en con quien te rodees. Si te rodeas de personas que te llevan hacia adelante, seguro sales hacia adelante. Pero si te, claro. eh, si te rodeas de los, eh, no sé, del borrachín, de la amiga que no le encanta sino estar de parranda, que no va sino de bar en bar a la universidad, no, universidad, ¿para qué? ¿Trabajar para qué? Pues seguramente vas a seguir en las mismas. Pero si te rodeas de personas que te llevan hacia arriba, Exacto. hacia arriba vas. Y no necesitamos de una persona que de pronto cura todas nuestras expectativas, que, que sea perfecto, sino que, que nos inspire, que nos inspire a salir adelante. Necesitamos de una persona que nos inspire a crear cosas nuevas, que nos inspire a arriesgarnos, que nos inspire a probar cosas nuevas y experimentar cosas nuevas, que nos vida a un futuro y que nos está, digamos, por un proyecto ya te dale de una. Entonces necesitamos de personas que nos inspiren, que nos inspiren esa buena actitud, que nos inspire a salir adelante, que nos inspire a mejorar, que nos diga que está mal, que está Muy bien. Pero Laurita, también hay que tener en cuenta que eso también hace parte de lo que nosotros tenemos que hacer no solo necesitamos que alguien nos diga qué hacer y que nos motive. Nosotros también necesitamos motivar a los demás. O sea, esto es un toma y dame. ¿Me ayudan a salir adelante? Yo ayudo a salir adelante. Motivemos a esas personas a decirle, pilas, con disciplina, hágale, usted puede, creemos en usted, lo vamos a apoyar. Si fracasa, pues se para, se sacude y sigue, pero hágale. Hágale en el estudio, hágale en el trabajo pero haga las cosas. Vamos a ir a comerciales, ya regresamos con Laurita y su receta que está hoy está eh, dura su comunicación, pero seguramente nos va a entregar una muy buena receta en segunditos. Aquí en nuestro magazine Mañanendo, ya regresamos. Fines de semana, desde las 8 de la mañana, presentamos la cantina barrantera. Un beso, que le dé una rosa. La Sueña cantina barrantera. Aunque me duele, dejaré a Daniela. Espérala. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, Meco e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones estamos en la finalización de la glorieta que conecta a puerto Bogotá nuevo puente de onda ruta nacional 50 raya cn 04 mejoramiento vial de 3 kilómetros y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento con estas obras reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora generamos condiciones de confort transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía al transitar por nuestro corredor vial acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos en bronce. Grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en la Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420. Con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M. De Guillermo Mendoza. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas. Cuidamos de ti y de los que más amas. Con la confianza y respaldo de nuestro equipo de profesionales en nuestras modernas instalaciones. Para así brindarte la mejor atención integral. Con una amplia gama de servicios. Contáctanos. Porque eres vital para nosotros. Clínica de fracturas Vita. Servicio de urgencias 24 horas. Calle 12, número 203, esquina en La Dorada. Vita. Ana, 45 años. Modista en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Plan de desarrollo. Gobierno de Caldas. Primero la gente. Mi sueño tiene un plan. Lo hicimos entre todos. Del escritorio al territorio. Y fuimos muchos más. 27 municipios. 2000 propuestas hechas con seriedad y calidad. Diversidad de raza y cultura. La tecnología nos acercó. Y nos unimos para superar la adversidad. El sueño de todos los calvenses se convirtió en un solo plan. Camilo, 27 años, sale a trotar. Invita a Sebastián, Valentina y tres amigos más. Hacen una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua. La comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. carrera la segunda calle 16 esquina. Domicilios y reservas. Al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. Y no te lo pierdas, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana Rimas, videos, mucha música, mucha energía ¿A dónde? En la cantina para papa. Llámalo, llámalo que está abierta Se pararon las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. La energía eléctrica está siempre cerca de nosotros, haciendo que las cosas pasen y contribuyendo para que el país siga en marcha. Por eso es muy importante entender tu factura para que cada día hagas un mejor uso de un servicio tan esencial en nuestras vidas. Primero, debes tener en cuenta que en el valor de la factura hay dos elementos fundamentales, la cantidad de energía que consumiste y el costo unitario del kilovatio que depende de toda una cadena de producción. Primero, se genera la energía eléctrica a través de la transformación de recursos naturales como el agua, el viento, la energía del sol o de los combustibles. Después se debe adicionar el costo del transporte hasta tu casa y de los servicios de todo un equipo técnico al frente de la infraestructura, el registro y la contabilización de consumos necesario para poder garantizar el suministro de la energía eléctrica y el funcionamiento de toda la cadena de valor. Como la energía eléctrica se mide después de consumirla, al momento que recibes tu factura estás pagando la energía que consumiste el mes anterior. Sé consciente de la fecha de lectura de tu medidor y el periodo facturado. Ambos datos están indicados en tu factura. Adicionalmente, en muchas ciudades por disposición de las autoridades, la factura incluye otros cobros como el alumbrado público, el aseo y otros servicios, impuestos y tasas que afectan tu factura, pero no hacen parte de tu servicio de energía eléctrica. Como ves, el costo de la energía eléctrica depende de muchos factores. Sin embargo, dada la coyuntura, el valor unitario del kilovatio no se incrementará durante los próximos meses. Así que el único factor que incrementará el valor de tu factura es tu consumo. Si eres beneficiario de subsidios y consumes energía muy por encima del consumo básico, tu factura puede incrementarse significativamente. Lo que pagas por la energía eléctrica depende del buen uso que hagas de ella. Tu factura depende de ti. Un mensaje de Azcodis y sus empresas asociadas. Mobiliario urbano para la información. Mupi. Los Mupis son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. Mupes Publicitarios. Marketing Graphus. S. Hospital San Félix La Dorada. Una empresa en proceso de cambio. Más de 100 años mejorando la calidad de la salud y salvando vidas. Ante el fenómeno de la pandemia de la COVID-19, la entidad ejecuta cambios y a la vez normaliza su prestación de servicios tradicionales, como medicina interna, pediatría, ginecología, fisioterapia, medicina general, terapia respiratoria, servicios de laboratorio y mucho más, fortaleciendo así los programas de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. S. Hospital San Félix La Dorada. Aquí estamos de regreso compartiendo con ustedes la mañana del de martes, una mañana soleada, una mañana que pues realmente puede cambiar en cualquier momento. En estos días hemos tenido mañanas de sol y tardes oscuras. Ayer veíamos como a las 4 de la tarde se veía una, un gran nubarrón y, y algo de lluvia después en horas de la tarde-noche. Pues esperemos que, que, eh, que el clima variado no es tan, tan hostigante, pero pues esperemos que... Que, que no vaya a afectar a ninguna vivienda, a ningún hogar. Saludos a toda la gente que a esta hora está conectada con nosotros. Saluditos para todas las personas que a esta hora nos ven en diferentes puntos de la ciudad. Hemos tenido algunos contratiempos con el Internet. Que ha venido fallando, pero pues nada, eh, problemas que seguramente se van a solucionar en horas de la mañana. 8-10 minutos, saludos también para las personas que ya están laborando y en sus lugares de trabajo tienen eh, nuestra señal. Para ellos un abrazo gigante y bueno, que a esta hora de la mañana podamos compartir con todos ustedes estos buenos momentos. Saludos también para todas las personas que nos escriben, nos envían mensajes a través del 311-662-30. 311 662 30, 311 -662 -30. 30, que es nuestro número telefónico, nuestro número de contacto y nuestra línea de WhatsApp, donde ustedes también pueden dejarnos sus sus um, opiniones, quejas, denuncias, algo que de pronto esté sucediendo y nos lo quieren contar, nos dejan un mensajito de voz en el 311-662-30 y ustedes pueden dejar sus mensajes y seguramente nosotros los estaremos recepcionando y estaremos eh, evaluando. Entonces... Igual, igual también en inbox a través de nuestra fanpage arroba canalvisión dorada en Facebook. Ahí nos van a encontrar súper fácil para que pues también podamos eh, conocer qué pasa en su sector, en su vivienda, en su hogar, qué está pasando en su zona. Para todos un abrazo gigante. También para todas las personas que mmm, por estos días pues han tenido que compartir tareas con los, con los más pequeños de la casa. Eh, en estas clases virtuales seguramente pues ha sido un reto importantísimo y, y, y muy diferente porque no estaban acostumbrados primero a, ser, a terminar siendo docentes de una manera u otra, porque pues eh, han tenido que acompañar las clases, han tenido que acompañar las tareas han tenido que investigar juntos, tanto papás como hijos, entonces pues la cosa se torna totalmente diferente. Entonces, con un poquito de paciencia, sabemos que algunos no son tan pacientes como otros, uh, si todos tuviéramos el don de enseñar, pues todos seríamos maestros o profesores, eh, esa es una cualidad la cual yo por lo menos me le quito el sombrero a cada uno de los maestros y profesores, hombres y mujeres, porque porque lidiar con varios alumnos a la vez no es fácil. Y ahora en esta época de pandemia lidiar con ellos a través de una pantalla, pues es más difícil aún, me imagino yo. Entonces, para ellos un abrazo, una admiración total, y para los papás y mamás, sobre todo mamás, que han estado muy pendientes de acompañar las tareas de sus niños y niñas, pues también es una, una tarea muy, 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 muy difícil. ¿no? No, ¿qué? no, no es fácil llevarla. Sé que a algunos les toca de papá y mamá. Entonces, tanto de hombres como mujeres que son cabeza de hogar solos. Entonces es difícil porque hay que cumplir con el trabajo, pero también hay que ayudar a cumplir a los chicos con las tareas. Entonces, es una tarea bien, bien difícil y de admirar, vuelvo y repito. Saluditos para todos y para todas. Difícil, pero no imposible. Entonces, yo sé que... Eh, van a dar buenos resultados. 8 de la mañana, 14 minutos, 8:14, a esta hora de la mañana. Eh, el presidente Duque, este fin de semana, hizo un pronunciamiento bien interesante, pero sobre todo muy duro, porque pues, él estaba hablando y él estaba diciendo que lo más seguro es que esta pandemia que nos ha tenido en aprietos, pues se vaya un poquito más de lo de lo pronosticado, eso dijo el presidente este fin de semana. Pues bien, destacó el señor presidente que es importante que los colombianos se hagan a la idea de que la enfermedad se va a quedar por mucho más tiempo de lo que se pronosticaba o de lo que muchos quisieran. Pues bien, Iván Duque, el presidente de la República, pues fue enfático. Eh, en hablar acerca del COVID-19, que estará acompañando a los colombianos en las fiestas que quedan del año, como el Día del Amor y la Amistad, eh, el Halloween y la Navidad, según dijo eh, en su programa Prevención y Acción, el programa que tiene la Presidencia de la República. La disciplina es la única arma que tienen los ciudadanos para enfrentar este virus. Abro comillas, y dijo el presidente que está ahí en pantalla, es nuestra disciplina, no solo las medidas que nosotros tomemos como gobierno o que tomen los gobiernos locales. Punto seguido, es nuestra disciplina la que va a marcar la pauta de cómo vamos a enfrentar esta pandemia. Cierro comillas, indicó el primer mandatario sobre las múltiples denuncias de fiestas, aglomeraciones y diversas situaciones que ponen en peligro a la ciudadanía en varias regiones del país, como las que se presentaron el fin de semana durante la celebración del Día del Padre en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otros lugares. Ahí podríamos incluir también la dorada. Pues Duque destacó que esto no puede seguir pasando, ya que la irresponsabilidad... Es la que pone más en riesgo las vidas de los colombianos. Sobre esto, Fernando Ruiz, ministro de Salud, advirtió que de seguir presentándose este tipo de reuniones, se van a tomar decisiones radicales para obligar a que exista disciplina social. Oiga bien, este, este mensajito les cae de perlas a los que se fueron de paseo este fin de semana. Abro comillas, esto dijo el, el secretario, el. Ministro de Salud, abro comillas. Hay sanciones muy claras previstas, coma, incluso en el Código Penal, para los que contribuyan con el avance de la pandemia en Colombia. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer un distanciamiento físico y que sea real cierro comillas, agregó el ministro de salud. Pues bien, esto es claro, lo hablaron en el programa que tiene la presidencia de la República y pues si la gente no se comporta bien, vienen medidas más fuertes y más drásticas y de pronto hasta más costosas. Entonces, si la gente sigue en la indisciplina que andan, seguramente vienen cosas más fuertes. Y según el presidente Duque, nos vamos a tener que preparar eh, amor y amistad con tapabocas y desde lejos. Eh, vamos a tener Halloween disfrazados con tapabocas y una Navidad seguramente con un Papá Noel dibujado en el tapabocas y un reno por el otro lado. Mi doctora Luisa, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas? Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo anda ¿Cómo todo está? por tu casa? ¿Cómo anda todo por tu hogar? Muy bien, llevando todo muy en calma y muy bien. ¿Cómo va en la tuya? Bastante bien, diríamos que un fin de semana muy en mi hogar, de puertas para adentro, muy tranquilo. Muy en calma, de mucho aseo, diría yo. mi mamá le encanta cambiar todo el sitio, sí. todos los, todo, cada ocho días. Además, porque eh, ella, al igual que yo, somos como hiperactivos, entonces hay que buscar qué. qué. Entonces eh, ¿Qué hace? se hacen unas maratónicas, hacia, eh, jornadas de aseo. Entonces, yo sí quisiera estar descansando, durmiendo, pero no, no se puede. <laughs> Las mamás acompañadas son felices cuando hacen aseo, sí. les da por limpiar hasta el techo. Oy, sí, literal, literal, así es, hasta el techo. ¿Cómo andas tú? Me alegra mucho. ¿Cómo ves las noticias de, del fin de semana? Bueno, con relación a todo lo del semana, hoy les vengo a hablar un poco lo que es, con relación a lo que tú me preguntas, todo lo relacionado con lo que es el autocuidado y el ser consciente. Como mm -hmm. tú te has dado cuenta últimamente las medidas, eh, como iniciamos a como estamos actualmente, han cambiado. Hemos abierto algunos establecimientos, tanto de comidas como en almacenes, ¿cierto? Y lo mm -hmm. que no tenemos que ser ciudadanos mi gente de la dorada calas es ser conscientes, sí, ser consciente de que las reglas no las están poniendo por mí por malo, por desobediente, sino para llevar un autocuidado, sí. El autocuidado que es, es no, o sea, yo creo que soy de las que voy con la, el punto de que más que las reglas es porque es por mí y para mí, sí. Queremos que esto pase pronto, ¿cierto, John? O, no. o, o quieres pasar todo el tiempo limpiando la casa con mamá? No, pues mira, la cosa es tan sencilla que que, que ya la gente se desborda, o sea, ya quieren que esto se acabe ya, ya. Eh, creo que en algún momento lo hemos querido también de manera personal, pero pues con uh -huh. los actos de indisciplina, pues, lo que va a pasar es que cada vez nos nos posterguen más. Y más, y más, y las estadísticas de, de contagio es más alta, y si a veces se nos ocurren unas ideas de que la gente vaya y se aglomere, pues peor. Entonces, creo que las cosas no ayudan. Exacto, y ser consciente frente a la situación en la que estamos actualmente es lo que nos puede mejorar el comportamiento y el autocuidado. Ser consciente de que si yo me voy de paseo, ser consciente de que si yo me le acerco mucho a la persona que está en la o puedo adquirir o puedo darle alguna... Eh Perjuicio, algún mal a la otra persona. Y ser consciente va desde mi interior al exterior. ¿Qué me molesta y qué no me molesta? A mí no me gusta de que se me acerquen mucho. Listo, me acerco a la otra persona y también la comunicación, que es lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, y es eh, compañero, amigo, muy buenas tardes, ¿cómo está, ¿Será que usted puede guardar la distancia un poco y ser consciente? Porque el autocuidado no es sencillamente ir al restaurante, comer rico y hacer ejercicio. No. Es ser consciente de que si yo voy al paseo, estoy adquiriendo, estoy abriéndole las puertas al virus, diciendo, entre, por decirlo así a lo paisa, entre, bien pueda. Y no, no puede hacer que el autocuidado solamente sea por mí, sino que hay varios autocuidados, está el físico, el emocional y el social. ¿El social qué es? Entonces, si yo me puedo enfermar, puedo enfermar a mis seres queridos. Y a veces la vida es... La selección natural es, es un poco fuerte y pueda que las... Defensas que yo tenga no son las mismas que tenga la otra persona. Incluso el simple hecho de pensar de que si me dan y eso no es tener autocuidado y no ser consciente. Porque yo creo que no poder respirar es un, una sensación horrible. Y si a una vez se le da duro una gripa, ¿cómo será con el COVID-19? O sea, ¿o tú quieres que te dé el COVID-19? <laughs> Pues creo que nadie, absolutamente nadie quiere. Además esto, esto hace que las cosas nos haya cambiado el panorama eh, fuertemente. Oye, hay alguien dijo que había una solución para el distanciamiento, que era interesante y que funcionaba bastante bien, que en otros países ha funcionado. ¿Te gustaría saber cuál? Ya creo que vos sé por dónde va la ola. Alguien dijo, no usen desodorante. No usen tesorante, verá que nadie se le arrima ni quiere que se le arrime. Entonces, claro, un distanciamiento no. quién va a querer ese olor. Y se me acercaron mucho. Ay no, ¡Ah! si no, no me lo puedo imaginar, no me lo puedo ir. Oh, por Dios. Ay, qué Pero eso, esto hombre. es un chiste. El autocuidado físico también implica bañarme, no, la, estar afiado. <laughs> Esa manera de chiste, ¿no? Ahora Pero por lo menos... ¡Ay no! La pandemia mundial... ¡Ay no! No, 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 ¿Con no, postura? Por favor. no. Sí, calmémonos un poquito, por favor. Ay Dios. Entonces la invito... Dice esto, a la lecto, cuidado, a ser consciente, a ser consciente tan solo de que, bueno, me puedo enfermar y que puedo pasar, y también al ser consciente de las medidas que estoy teniendo. Entonces pasa, ¿no te ha pasado, John, que dices... Celular, llaves, llaves de la casa, del carro, listo, me voy. Te montas en el carro y dices. El tapabocas. tapabocas. Te <laughs> Exacto. La clara. Ser consciente, ser consciente de esto, ser consciente de nuestras manos, de nuestros gestos, de todo, porque pues, suele pasar de que, bueno, tenemos el tapabocas, pero lo tocamos y después nos vamos las manos a los ojos, ¿sí? Entonces. O nos, nos tocamos el tapabocas y cogemos la comida con la mano. Entonces, como lo digo, ¿por qué hablar de ser consciente por todas las medidas de que estamos poco a poco, nos estamos soltando, sí? Y debemos adaptarnos a estas nuevas eh, comportamientos de bioseguridad, sí? Porque el virus puede pasar, el virus va a pasar. Eso ténganos por seguro que el virus va a pasar. Pero las medidas de seguridad van a seguir y pueden seguir durante nuestra vida. Entonces la distancia, el lavarnos las manos antes de comer, que es algo común y corriente. Bien, ahí está nuestra doctora Luisa Valencia que pues, eh, nos da una explicación y una orientación acerca de, 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 de cómo enfrentar esta pandemia. Sobre todo también el encierro, que, que sé que no estamos acostumbrados, ni ustedes que están allí en pantalla, ni, ni nosotros aquí en el canal estamos acostumbrados a, a ese encierro. Somos seres libres, eh, y gozamos de, 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 de cierta libertad y de un momento a otro nos dicen: No, usted no puede salir a usted, eso que por tradición hizo toda la vida, ahora le queda prohibido hacerlo. Como por ejemplo, es una costumbre de toda la vida que nuestra Bella Dorada Caldas, los fines de semana uno vaya a paseo, es una costumbre, es algo que se ha hecho durante toda la vida y pues nos es normal ir a paseo. Pero ahora resulta que por este tema de la pandemia nos dicen, "No, eso es prohibido." Entonces, a veces como que nuestro cerebro no la coge, no no lo acepta. Entonces, ahí es donde viene como la rabia y otros sentimientos. Entonces, eso era lo que nos explicaba nuestra doctora Luisa Valencia. No sé si si ¿Sí se nos cayó del todo nuestra doctora. No, bueno, no, nada, ni modo. Y pues igual nuestro tiempo también ya terminó. A la doctora Luisa, muchísimas gracias por estar ahí tan atenta, a estar al tanto de lo que vivimos para poder orientarnos y aconsejarnos. Y a ustedes por estar ahí también al tanto para poder recibir estas recomendaciones que nos da esta profesional de la salud. Pues nada, vamos llegando al final, deseándoles que la pasen muy bien. Hoy vamos a estar muy atentos a cualquier tipo de pronunciamiento por parte del señor alcalde, de nuestro mayor de la policía y de pues nos, nuestras autoridades, también de nuestro eh, secretario de salud. Y pues obviamente también a lo que disponga el presidente de la República, pues ha venido está ha estado hablándonos acerca de todo lo que puede pasar durante el transcurso de este año. A todos y a todas, felicidades, esperamos que nos reencontremos en horas de la tarde en nuestro noticiero Alfa Noticias. Eh, estemos muy atentos. Hoy también, hoy viene el invitado a nuestro programa Hablando Claro con a Javier Moya, el director de la cárcel, Doña Juana, quien va a estar contándonos acerca de lo que pasa con respecto a los contagiados en este centro carcelario en nuestra localidad. A todos y a todas, felicidades, y esperemos que la pasen muy bien, que hoy sea un día productivo, con una sonrisa bien alegre mmm, con todas las normas de bioseguridad para que sus clientes también estén muy bien cuidados y seguramente con, con la mano puesta, la fe puesta en el todo poderoso para que las cosas salgan bastante bien así como usted las quiere que sucedan en su negocio, en su local y en su hogar también. A todos y a todas felicidades. Un Dios les bendiga y nos reencontramos mañana si Él lo permite. Felicidades para todos.